Sobre este tema, Miguel Márquez Márquez y su secretario de Obra Pública, Arturo Durán Miranda, negaron que la construcción del Centro de Justicia para las Mujeres del Estado se encuentre detenida. De acuerdo con Durán Miranda, el retraso en la construcción se debe a detalles técnicos de la licitación. Explicó que la empresa encargada de construir el centro está haciendo su trabajo bajo el esquema de obra con proyecto integral, con lo que se encuentra terminando el proyecto ejecutivo. Una vez que este concluya, arrancará la obra. Estas son las palabras del secretario de Obra Pública de Guanajuato. Nada más para preguntarle qué está pasando con el Centro de Justicia para las Mujeres, ¿por qué está parada la obra? El Centro de Justicia, no, es que mire, el proyecto es un proyecto que le llamamos proyecto integral. O sea, se hace el proyecto y se ejecuta la obra. Entonces la empresa en lo que desarrolla y termina todo lo que son los temas de proyecto ejecutivo, en ese momento reinicia la obra. O sea, son dos esquemas de contratación. Obra a precios unitarios y obras con proyecto integral. Entonces por eso no es que esté parada la obra, están trabajando en afinar ya el proyecto para poder continuar con los trabajos. ¿Y por qué fue? ¿Usted sabe por qué se puso la primera piedra? Porque así es la manera de trabajar ese tipo de obras. Habló también sobre el tema el gobernador del estado, Miguel Márquez Márquez, quien descartó que la colocación de la primera piedra hace más de 40 días haya sido decidida solo para cumplir con los requisitos que se le pidió a fin de evitar una posible alerta de violencia de género para la entidad, sin importar la demora y a pocos días de que se vence el plazo para que el gobierno estatal cumpla con las 13 recomendaciones realizadas por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la CONAVIM. Márquez Márquez reiteró que su administración ha trabajado en favor de las mujeres. Esto dijo Miguel Márquez. ¿Qué pasa con el Centro de Justicia para las Mujeres en Irapuato, que no ha iniciado la obra a pesar de que ya está ahí la primera piedra? Este es un compromiso, ¿sí? Donde ya está licitada la obra. Obviamente estarán ahí dándole mayor información al secretario de Obra Pública. Aquí está y él les podrá dar con mayor precisión. ¿Por qué no ha iniciado? Pues porque sí pusieron la primera piedra y no... La verdad, desconozco ahí, ¿sí? Pero al secretario de Obra Pública les da toda la información. ¿Un movimiento político, gobernador? No. No, porque ahí está el recurso, está el proyecto, está el terreno. Lo que habíamos batallado más era el terreno.